Continuamos en Universidad Noticias. Estaba pensando en qué iba a comer esta noche. ¿Y qué decidió? Y no sé qué me van a preparar porque voy a ir a ver a Boca, que arranca en un ratito nada más. Pero hablando de comida, ¿quién no se comió alguna vez un lomito en el Papito Barloa, no? Ya me imagino por dónde viene la charla. ¿Vos comiste alguna vez? Yo no he comido en el Barloa, no he comido nunca. Bueno, lo tenés que hacer. Es una duda pendiente, me han dicho muchas veces, pero yo vivo para el otro lado exactamente, siempre me queda muy atrás mano. Claro. Tenés que ver la Torre Eiffel, ver un Boca River y comer un lomo en Papito Barloa. ¿Por qué estamos hablando del Papito Barloa y de lomitos y que nos da hambre a todos? Seguramente ustedes también, ojalá estén comiendo y disfrutando el noticiero, porque hoy la columna de Gastón Lucero de Deportes nos cuenta historias y nos cuenta la historia del Papito Barloa. ¿Qué relación con el deporte va a haber? Bueno, lo vamos a descubrir. Gastón, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien, la verdad que un poco mal, digamos, porque Gerardo no ha comido nunca en Barloa. Eso es empezamos con el pie izquierdo, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de convencerlo con esta historia para que él vaya a Barloa. Igual yo no he comido tantas veces, ¿eh? Bien. Y he comido cuando he estado cerca. Una vez fui a jugar al Polimeni, por ejemplo, y salimos y comimos en Barloa. Pero hay que hacerlo una práctica. Yo he vivido casi toda mi vida en Luján, entonces siempre me quedaba muy atrás mano, hay que decirlo. Se complica total. Bueno, Papito Barloa, ¿qué descubrimos de este gran personaje mendocino, Gastón? Bueno, porque nosotros empezamos a hablar puntualmente de lo gastronómico, ¿sí? Ya sabemos que es un lugar popular y cultural para el mendocino. Es un punto de encuentro. Muchas veces terminamos de trabajar, terminamos de jugar al fútbol o de hacer alguna actividad y vamos a comer a Barloa. Uh-huh. Esta es la historia conocida puntualmente. Hay otra historia dentro de esta misma historia. Seguramente los cineastas que ven esta columna se van a sentir un poco identificados con esto de la historia dentro de una misma historia. Uh-huh. Porque el dueño del local, Humberto Barloa, más conocido como Papito. Claro. ¿Por qué le dicen Papito? A ver. No me imagino. No sé, che. Se llama Humberto, pensé que se llamaba Papito. Ahí está, ese, ¿no? No, es exactamente, sí. Ah, ese Papito, sí. Bueno, ¿por qué se llama? ¿Por qué le dicen Papito? Porque él tiene la peculiaridad de llamar a todos Papito. Ah, bien. ¿Qué quiere Papito? ¿Me traigo un lomo, Papito? Bueno, ese es el apodo de él. ¿Qué pasa con Humberto Barloa? ¿Qué tiene que ver con el deporte? Tiene mucho que ver porque fue boxeador profesional. Entre la década del 70 y principios de los 80 llegó a ser boxeador profesional. Uh-huh. Luego de una historia que es bastante peculiar también. ¿Cómo llega al deporte de las narices chatas? Puntualmente con un hecho de salud. ¿Por qué digo esto? Porque a los 25 años él era camionero, fumaba mucho y dijo un día, voy a dejar de fumar. Y claro, hace muy mal. Tenía un tío de él que tenía un gimnasio y empezó a hacer gimnasio y empezó a ver que practicaban boxeo. Uh-huh. Automáticamente empezó a practicar boxeo ya con 26 años. A los 27, un poco ya grande para la actividad profesional del boxeo, no le importó y empezó a hacer sus primeros combates amateur. Uh-huh. 4 combates le bastaron a Humberto Barloa para transformarse en un boxeador profesional. Su debut fue el 9 de noviembre de 1977. Uh-huh. Uno a lo mejor empieza a decir profesionalmente llegar a esta, digamos, a esta altura o a este rango desde lo boxístico es muy difícil. Uh-huh. Él realizó 19 combates. Fueron 11 derrotas, 4 triunfos y 4 empates. Digamos, el pico de su carrera fue aproximadamente en el año 81-82 cuando le tocó viajar en varias oportunidades a Santiago de Chile. Iba a pelear allá y ganaba. Iba ya, ganaba. Y era como que iba Barloa y era una locura realmente que Barloa estuviese peleando en Chile, a tal punto que en febrero de 1982 surgió la posibilidad de combatir por un título latinoamericano. Bien. ¿Cuál era la condición que le ponían a Barloa? Iba a pelear en Lima, Perú, contra justamente un peruano que se tenía que nacionalizar chileno. Cuando le propusieron nacionalizarse chileno, automáticamente dijo que no. Hizo un par de peleas más y dejó la práctica profesional del boxeo posteriormente a esta propuesta y a el intento, por lo menos amagó a luchar por el título latinoamericano en Perú. Uh-huh. Después de esto ya empieza una historia que es conocida y no tan conocida. En el año 85 se puso un carrito de choripanes, vendía choripanes en un principio. Se puso donde hoy tiene su local, ¿no? Que había como una especie de baldío. En la exactamente, zona. Era un baldío, era un descampado en donde él tenía su carrito de choripanes y un día se le ocurrió, por un invento del padre de él, tirar unos bifes a la parrilla, como se dice, ¿no? Dijo, voy a hacer unos bifes y voy a darle la opción al cliente de choripanes y el lomo. Uh-huh. Cuando se le pregunta por quién fue el gran inventor de esto, él siempre dice que fue el padre de él. Claro, porque le daba a comer lomitos en la casa. Exactamente. Entonces, a partir de ese momento,
le cambió la vida, porque en el año 89 se inauguró en esa esquina, la esquina de Morales y San Martín, muy pegadito, muy cerca al Sanjón de los Ciruelos, la esquina tradicional y conocida por todos. Uh-huh. Empezó a hacer el famoso lomo. Hay una historia de algunos conocidos míos que una vez se les ocurrió pedir la carta en Barloa. Ah, claro, vamos a pedir la carta. ¿Cómo va a pedir la carta, Marlo? Es tremendo. Bueno. Y también tiene un servicio tercerizado de papas fritas. Exactamente. Sí, se comenta mucho. Que bueno, bueno, no me hay que dar mucho más detalle, ¿no? Sí, es otra, otro, digamos, de lo que tiene que ver con Barloa en cuanto a que a muchas personas que lo rodean de algún modo colabora. Exacto. Sí. Digo esto para empezar porque se conoce que hace un trabajo social. Uh-huh. Humberto Barloa le da de comer a más de 60 chicos, ¿sí? En donde obviamente hay una frase que él siempre la repite. Él cuenta que por ahí suelen dejar los carritos, la gente que va a levantar cartones y dejan los carritos en la puerta y van a pedir, le van a pedir a Barloa si hay algo que le sobre. Uh-huh. Y justamente él les dice que está mal pedir a lo que le sobre porque él no le daría lo que le sobra a una persona. Las horas son para los animales, dice él. Claro. Yo, si vos venís a pedirme algo, vos vas a comer lo mismo que como yo. Uh-huh. Esa es la frase de Barloa, característica. Y por esto mismo va mucha gente a comer a este lugar típico que no solamente tiene que ver con una reunión o algo más popular y cultural del mendocino, sino que también tiene que ver con un aspecto social. Algo realmente a resaltar de Humberto Barloa, que supo ser boxeador y que obviamente hoy en día es más conocido por estos famosos lomos de Barloa. Exacto, sí. Que bueno, son buenísimos, pero la particularidad de la mayonesa, no hay otra. Y que la mostraba ahí el informe. La mostraba ahí la mayonesa casera. Exacto. Gastón, me encantó, muy buena la historia. La verdad que yo no conocía personalmente que Humberto Barloa fue boxeador. Y nos queda más información sobre el final del bloque, más de la coyuntura y toda la información deportiva, ¿no? Vamos a hablar algo más de deporte, vamos a traer tenis, algo que tiene que ver con el running. Y obviamente vamos a cerrar con fútbol. Bueno, buenísimo. Va a estar Gastón Lucero entonces en el cierre de Universidad Noticias. Antes del cierre...